¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Arrancamos el capítulo 25 de Telefederal con las sorpresas en la mano y un rato comentamos. Román, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Lucho? ¿Todo bien? Un gusto saludar a todos los televidentes aquí con la sorpresa prometida. Claro, de un lado, en una semana especial, la del Clásico, a través de Telefe Bahía vamos a estar regalando la camiseta de Villa Mitre y la de Olimpo. Yo en mi caso, con la bocita de oficial de la tienda oficial de Villa Mitre, allí en Caseros al 1500. Un saludo para la gente que trabaja. Tengo la tricolor oficial también, ¿eh? En este caso vos tenés la alternativa suplente. Fíjate, sí. Arrancamos ya con la sorpresa. Como estábamos ansiosos, una semana de clásicos, nos lleva hoy a estar pensando en anticipar ya lo que vamos a tener. Y en el cierre del programa vamos a comentar cómo pueden participar por las camisetas tanto ustedes de Olimpo. ¿Ustedes se pensaron que se lo íbamos a decir ahora cómo participar? No. Van a tener que mirar todo Telefederal y después se enteran. Igual lo miran siempre. Sí. Aparte, muy buen material, muy buenas imágenes. Muchas pasó historias. El Día del Niño. Bueno, el Día del Niño, el Día de la Niñez, el Día de las Infancias, como quieran llamarlo. Claro, obviamente. Pero bueno, vamos a hacer alusión a eso también. Sí, porque Román estuvo en cancha de Olimpo para lo que fue la victoria sobre el final de Olimpo. Vamos a ver polémicas en ese partido, obviamente. Pero Román estuvo con los pequeños del Aurinegro. A mí me tocó estar en el doctor Alejandro Pérez viendo a un Liniers que todavía no puede conseguir esa victoria que lo saque del descenso directo en un partido feísimo. Así, te iba a hacer, y no era la seña del truco, No, pero no, qué partido malo, terrible, un bostezo gigante, pero Telefederal le da la impronta y va a pasar rápido. Van a notar algo diferente, como siempre. Y bueno, obviamente que nos resta hablar de Villa Mitre, que estaremos hablando porque fue un triunfo bárbaro el viernes por la noche. Ya queda bastante lejos, ¿no? Comparado que va de fecha en tres semanas. Y qué fecha, ¿no? La del Clásico. En un rato voy con datos del Clásico, Muy bien. Venta de entradas para la gente de Villa Mitre, el tema de transmisión televisiva y algunas cuestiones de los dos equipos para prepararse, porque Olimpo ha recibido una mala noticia durante estas horas. De los 22 protagonistas me parece que va a haber como un cerrojo, por más que podamos jugar nosotros periodísticamente hablando, pero los nombres propios recién sobre el pucho se van a saber, claro. No. Bueno, pero Villa Mitre ganó y muy bien en una cancha hostil, una cancha difícil contra el tercero de la tabla, o sea que... ¿Qué pase puso mi amigo Agustín Cocciarini? Que ya no es el volante tapón. El pase, a veces lo liquido, hoy le tengo que endulzar. Un pase bochinesco de Cocciarini para Chupachichi Peralta. Un golazo y vamos a hablar con Martín Peralta, con el Tucu, para lo que fue esa victoria. Vamos a hablar en vivo con el tucumano de Villa Mitre que marcó el gol sobre el epílogo. Villa Mitre como Olimpo ganó sobre el final con ese pase de Cocciarini. Así que arrancamos con la primera historia del día. Vamos. Un rato más tarde hablamos de esto, cuándo van a poder empezar a participar para poder ganarse la camiseta o de Villa Mitre o la de Olimpo en la semana del Clásico Bahiense, que ojalá sea una semana en paz. Y no logra levantar líneas. El Chivo, no logra chivar. Tiene para mí buenas muestras de querer tener una impronta de Marcelo Fuentes. Cambió sobre todo en un el par de tiempo. Nombres y sí, el esquema. Bueno, un esquema con una línea de 5 o de 3 que se transformaba por momentos de 5, con Benavides decididamente de carrilero. Yo no sé si decir un acierto, pero bueno, el que más generó terminó siendo Benavides. Taberna y Benavides en los extremos. Y después, tres centrales, el Turu, Leguiza y Guardia. Pero lo que pasa es que cuando arrancó el partido se lesionó Guardia. Y a partir de ahí cambió el dispositivo táctico. Tuvo que entrar Marcelo Vidal, ya volver a transformarse en un 4-4-2. Un esquema diferente. Lo trabajado en la semana, en un ratito se desmoronó. Sí. Y atención, porque hay hasta decisiones tácticas que el propio técnico reconoce como un error. Y para mí, no lo quiero decir como un hecho histórico, pero no es habitual que a media hora, 20 minutos después de un partido, un técnico se pare frente a un micrófono y diga que se equivocó en lo que para mí me pareció algo raro, pero lo estaremos desglosando quizás cuando empecemos a ver el partido y le cuento de qué trata esta historia y ese dato puntual. Pero como siempre hablamos con la gente en el Chivo. Muy bien, la previa entonces, allí con gente conocida. Con gente conocida de Román Igartúa, que le ha mandado saludos, muchos preguntando por usted, que estuvo en el Carminati. Algunos me pidieron que cambie la corbata y por eso cambié la corbata. Mirá, le cumplió. Hoy, no me acuerdo el nombre del hombre que me ha parado. De me Colón. Para seguido en hoy el vine de Colón, o de Newell's, o de Sporting. Bueno, viste que ya instalamos las promesas en Telefederal con la gente del Chivo. No se dio la victoria. ¿Y entonces? Pero en realidad se puede dar el objetivo. Era preguntarle a algún hincha qué harían si Liniers se salva del descenso. Y van a ver una linda historia que tiene que ver con eso. Y además hablamos con dos personas reconocidas en el ambiente del Chivo. Un entrenador y uno que tiene un caudal de camisetas muy grande.
Vamos a dar vuelta a la historia, legítimo. Por supuesto, vamos a dar vuelta a la historia. Para eso venimos, a apoyar y a darle toda la fuerza al Chivo. ¿Qué prometés si se salvan del descenso? Yo no pienso en el descenso. Pero... Simple, no pienso en el descenso. Si levanta Liniers. Si levanta Liniers, ¿qué podría hacer? Bueno, le regalo un auto a mi hija. Bueno, listo. ¿Escuchaste, no? No, pero se la jugó toda. ¿Vos sos la hija de él? Soy la hija. ¿Cómo es tu nombre? Melina. Melina, ¿escuchaste lo que dijo? ¿Qué dijo? Él no quiere hablar de descenso, pero dice que si Liniers levanta, yo le dije que le cambiamos el nombre, te regalo un auto. Y espero, estoy esperando. Con el tanque lleno. Con el tanque lleno. No es poca cosa un tanque lleno hoy. No, hoy no. Y con, a ver, ¿qué nafta querés? La que, súper, no me importa. La que venga, mientras ande. A esta altura preferís el auto ya, o que Liniers levante y salve el deseo. Que Liniers levante y después el auto. Y de paso le mando un saludo a Román y Gartúa, que sí. Trabaja con vos y también conmigo en la Muni, así le mando un saludo. Este es un Chivo de con ADN de Chivo, con apellido de Chivo. Y bueno, y ahora estamos esperando la apertura de un museo. Sí, lo conocemos. Bueno, y yo aporté unas fotos viejas fotos. Hace tiempo en Telefe Noticias mostramos tu museo de camisetas. ¿Se viene algo, pero más grosso? Sí, un quincho grande donde están todas las camisetas y bueno, está la aportación de material histórico de Polo. No, la verdad es primero en Bahía, si es lo que yo vi, primero en Bahía, y aparte tendrían que imitarlo los clubes que puedan. ¿Qué prometés si Liniers se salva, vos que sos uno de los más fanáticos? No sé, un buen asado. Se me ocurre un buen asado con los jugadores históricos, con los dirigentes históricos, con los grandes, los viejos de Liniers. Con peleas, pero esta es mi casa. Siempre. O sea, es un matrimonio, ¿viste? Pero te imaginás, nací acá a 5 cuadras. Bueno, el amigo que le prometió a Melina, a su hija, el auto. ¡Qué grande! Y con el tanque lleno, el sábado me lo dijo con un precio, el tanque le digo que aumentó ¿cuánto? ¿7 muy y pico? Bien. ¿No? 7 monedas, bueno, va a comprar el auto y el tanque lleno, 7%, pero todo sea porque el Chivo se salve, ¿no? Don Genaro se va a poner, bueno, trabajamos juntos en el programa de la Liga Municipal los fines de semana, así que un saludo muy grande. Bueno. Y aquí ya los muchachos en el precalentamiento. Falucho Herrera al banco, Macura y fuera de los concentrados. Falucho que algún ex compañero que lo fue a ver a Falucho. Claro, vi recién llegados a Bahía a los chicos de Villamitre, ¿no? Estaban tú, estaba Maxi Tunesi, lo vi Enzo González. Está bien, ¿no? Ven un poco de fútbol también. Los trabajos. Posibles rivales. Claro, de precaución, trabajos de precaución de lesiones. Sí. El estiramiento, obviamente, más allá del calentamiento. Sin Otondo suspendido, apeló volver otra vez al doble 5, más allá que después lo tuvo que poner a Vidal. Para definir, ¿no? Claro. Lo tuvo que poner a Vidal. Pero había roto un poco con la intención de colocar un esquema que se ha puesto de moda. Sí. Uno que lo utiliza y mucho, no le está yendo demasiado bien, es Ricardo Zielinski, la línea 5, que después, bueno, como dijimos, tuvo que modificar. ¿Se a fue partir o se de fue Zielinski? No, se quedó. Renunció, sí. Pero... Bueno, vamos al partido. Lo mejor de Liniers fue en el primer tiempo. Si tenía que haber Francino. Un ganador medio a cero, era Liniers. 0.5. No lo avasalló. Claro. A ver, no lo peloteó todo el partido, pero en el primer tiempo generó, fue punzante, buscó, intentó. Quizás para mí le faltó un poco más de peso en ataque, un Falucho Herrera de entrada por ahí. Sacrificar a alguien del fondo o de la mitad de la cancha cuando entró con 5. Quizás ante la lesión de Vidal podría haber tenido el ingreso de algún delantero. Bueno, intentó todavía mantenerse porque enfrente de un equipo que empata demasiado y que es muy complicado cuando sale afuera. Sí, es un equipo avesado, un equipo duro, complicado. Allí lo que observamos es la salida por los costados, principalmente con Taberna, que fue uno de los mejorcitos. Y Guardia. El dato, Guardia, cuando había arrancado mejor el Chivo. Sí, pobló la mitad. Y lo acrecentó con el ingreso de Vidal. Claro. Y eso obviamente que no le dio para mí tanta liberándolo un poco más a Pancho seguramente, sí, y dejándolo sí, de tapón sí. A Vidal, ¿no? Y a definir. Sí, poco de juventud en el primer tiempo.
Acostumbrado a esto, Juventud, ¿eh? A equivocarse poco. Francino, que salió en el entretiempo por Narváez, que salió a los 17 del segundo tiempo. Ese es el dato que hablamos en un rato y el error que reconoce Fuentes. Vemos más imágenes del primer tiempo. Fíjate acá, Definir va para Bulgarelli. El centro no llega. Pero Definir, mirá vos, ¿eh? Hay una, un doble toque que no llega, claro. Y Francino estuvo muy cerca. Por eso digo, van a haber generación de situaciones en línea. No hubo mano a mano. Hasta ahí es un buen partido del Chivo. Hasta ahí bueno. La verdad, es un buen partido del Chivo, sorprendiendo. Pero un equipo que se abroquela bien atrás. Sí, por ejemplo, sí. No le dejó espacio para que ni pueda filtrar una pelota. Y ahí es donde le costó. El segundo tiempo hubo una llegadita por lado y nada más. Y entró Narváez por Francino. Narváez por Francino. Cambio táctico. El ingreso de Quique Narváez, que termina saliendo a los 17 del segundo tiempo. Ahí va a venir un remate de Chelo Vidal, del ex Olimpo. ¿Cómo jugó Vidal? Aceptable. Pero ahora no va a venir jugando hace rato. Acá viene aceptable. El dato bielsístico. Una de Bielsa hizo. Eso se lo hizo a William Pietro una exactamente. Vez. ¿No? Recordada. La cara de Narváez ni lo miró a Fuentes. Yo después del partido hablé con él y me lo dijo... Lo había colocado en el entretiempo y ahí lo estaba sacando. ¿Qué hace el periodista? Cuando sale, si tenías algo, porque uno no lo sabe, por más cara que pueda tener, no podemos dar por supuesto todo. Me dice, no tenía nada. Excelente. Después Fuentes lo van a escuchar. Y para mí es loable por lo menos reconocer un error que no suele pasar muchas veces en los entrenadores. Qué esta es la más pelota, clara. Qué buena pelota. Que en dos veces... Cosentino, el ex Olimpo, ataja. Qué buena pelota. Sí, Cosentino suele tener este tipo de partidos. ¿Ataja todo o es bueno, acá en Olimpo camino fue, de tierra? No ataja nada. Fue eso en Olimpo, ¿eh? Fue eso en Olimpo. Sí, en Olimpo fue justamente. No tuvo manos prácticamente Cosentino, fue un desastre. Pero en de Juventud, la verdad es que la defensa se la rebusca, se cierra muy bien, las transiciones hacia atrás las hace de manera perfecta, le convierte en sí. Poco, empata mucho y le sirve. Sí, bueno, ahí está el final del partido. Obviamente que Liniers sigue en descenso, sigue... Hubo silbidos, ¿no? Al final. Algún silbido, entendible por... A ver, si se pone uno en el lugar del hincha, a veces los jugadores no. Hablé con algún referente y me dijo, somos los mismos de siempre, somos los que logramos el ascenso. Y que indudablemente para este plantel le duele que los insulten. No hay muchos cambios en el equipo. Con respecto al que logró el ascenso. Lo que intenta hacer, me parece, Fuentes... Hoy, lo que están jugando. Claro, buscar alternativas al esquema. Hizo una especie de mini pretemporada, si se quiere, con la fecha libre en el medio. Pero bueno, los resultados no llegan. Y lo más ilógico de todo esto es que, en condición de local, no logra. No logra cuajar funcionamiento y resultados. Escuchen atentamente a Marcelo Fuentes haciendo su análisis de lo que fue el partido y teniendo una autocrítica que post partido muchas veces no es común. Partido duro, con un equipo intenso. Y nosotros estábamos viendo, tuvimos 7-8 opciones de gol que no la pudimos concretar y después los partidos se ponen cuesta arriba porque hay que ir a buscarlo. Sobre todo en la situación que estamos nosotros, que necesitamos sumar de local. Fue muy intenso el segundo, empezamos a perder a algunos chicos por molestias, están cargados, Lefi, Benavides. Primer tiempo habría que haberlo definido. En las situaciones que tuvimos, esto es fútbol profesional, cuando no lo haces lo pagás. Y quizás lo pagamos con un exceso de carga y de desorden en algún momento de ir a buscarlo en el segundo. Intentó poblar ahí la mitad de la cancha, bueno, con la intención de Benavides, que incluso las mejores jugadas llegaron por el lado de él. La idea inicialmente era defender lo interno con línea de tres que habíamos puesto, hasta que se lastima guardia. Después tratamos de tener a alguien que pudiera manejar la pelota detrás de Lefinir y Pancho. Y era más para Vidal que para Tamalet. Por ahí no tuvimos tanta injerencia en el juego, pero por afuera creo que fuimos. ¿Por qué la salida de Narváez? Se vio una situación rara, no es habitual que entre un jugador y salga. Sí. Me decía que no tenía nada, pero bueno, es una cuestión que usted también vio algo. Es atípico, por eso le pregunto. No, sí, es normal y evidentemente porque yo me equivoqué en el cambio. En un momento cuando veía que podíamos atacar con Pedraza, centro izquierda y con... Me quedaban dos llaves solamente de cambios también. Tenía que hacer un cambio, que los dos fueran juntos y guardarme una ventana por si podía cerrar el partido al final. Son situaciones muy dolorosas, le pido disculpas públicamente y mañana se las voy a pedir personalmente, pero bueno, son decisiones que a veces sentimos que tienen que ser de esa manera y lamentablemente la tomé para que pudiera seguir Vulga por derecha, Pedraza centro izquierda y poner fresco también a Falucho.
Quizás es una situación que tendríamos que estar más acostumbrados a ver en el fútbol. Es una resolución más del básquet, ¿viste? Sí. Esos cambios, tac, tac. Que por ahí el futbolista que cree que entra en el segundo tiempo y dice, no voy a salir más, salvo que expulsen al arquero o faltando tres minutos y si estás ganando, bueno, te necesitas sacar alguno que entró para ganar, ¿no? No suele suceder y como vos bien dijiste, es una situación atípica y a veces en el fútbol es como el ajedrez, ya después no tenés vuelta atrás como para manejar ese tipo de situaciones. A mí me da la sensación de que en este equipo, no sé cómo habrá llegado Falucho después de una serie de lesiones, pero es imponderable de que juegue Falucho Herrera de titular. Sí. Me parece que es un jugador sustancial y el único de real jerarquía adelante, más allá del campañón que está haciendo Cerato, pero debe reposar sobre la responsabilidad de un tipo que tenga espaldas para una situación como la que está viviendo hoy Liniers. Y aparte, ese rato retrasado también puede hacer diferencia en no llegar tan esforzado. Bueno, vamos a escucharlo a Julián Taberna. Vamos a ver la nota con el lateral derecho, porque acá lo vamos a conocer un poco grata más. Grata sorpresa, Taberna. Llegó Silvando Bajito, un chico que es de aquí cerca, de Macachín, La Pampa, que se formó en Vélez, jugó desde novena división en el equipo velezano, y que, bueno, cuenta un poco de su historia. Vamos con eso. La verdad, nos vamos con ese sabor amargo porque sabemos que lo pudimos ganar. Tuvimos muchas ocasiones, no la pudimos meter. Pero bueno, lo rescatable es que sacamos un punto y no sufrimos al final como nos pasó en otro partido. En el primer tiempo anduvimos muy bien, lástima, no pudimos llegar al gol. Y en el segundo ya fue muy parejo, ellos tuvieron un tiro libre, me parece, pero bueno, no pudimos sacar los tres puntos. Un poco de tu historia, contame. Sé que estuviste de inferiores Vélez, sos de acá cerquita. Sí. ¿Cómo llegaste a Liniers? Soy acá de Macachín, de La Pampa. 2 horas y media tengo de viaje. Y sí, hice inferior en Vélez, de novena hasta reserva. Y el año pasado vine para acá, para Liniers. Era la opción, habías quedado libre de Vélez. Claro, quedé libre de Vélez, me surgió esto, después anduve muchas vueltas ahí en la pandemia, en todos lados, y me salió para venir acá y nada, re contento que pudimos ascender y quedarme este año. ¿Asemejás Vélez a Liniers? Muchas veces se lo ha comparado por el predio, por esa idiosincrasia de potenciar juveniles. Sí, sí, y más que nada también en lo familiar, porque viste, una vez que llegás es un club muy, muy familiar, viste, te das cuenta de eso, y siempre me sentí muy a gusto acá, en Liniers. ¿Con quién fuiste, compañero, que estés jugando en primera? Y allá estuve con Panchito Ortega, que está jugando de tres, ahora Maxi Romero, Bazán Vera, Enrique, mucho Garayalde, que ahora está jugando de titular. Bien. Muy buen jugador Garayalde, me encanta cómo juega Garayalde. ¿Te gusta? Sí, un volante mixto. Qué raro. Mal, ese no tiene que ver con Telefederal, pero qué raro de Vélez que va último del torneo bajo la semifinal de Libertadores. Y suele pasar esa dicotomía. O la Libertadores, cualquier cosa. Y la motivación pasa, bueno, por varias cosas. Fortaleza iba último y estaba en cuartos de Libertadores, también en octavos. Sí, es común, es usual que pasen este tipo de circunstancias en los planteles. Sí, bueno, hasta ahí la cobertura de todo lo que ha sido para alinearse un partido en el que no ha podido ganar de local. De hecho, de local ha ganado 2 partidos. Sí, los empates realmente no le sirven. Tiene que ganar, principalmente en Bahía Blanca. Tiene que ganar el Chivo como para salir de una situación a esta altura ya apremiante. Faltan 9 fechas, pareciera un montón, son 27 puntos en juego. Liniers ya tuvo la fecha libre, tiene que ganar. Y el miércoles va a una cancha complicada como la de Pico. Imposible no, porque este torneo ya demostró que no lo hay. Bueno, antes de meternos en la segunda historia del día, que tiene que ver con la cobertura que hizo Román y Artúa en el Estadio Carminati, tengo un consejo para darte. ¿Cuál es, Luchito? Porque sé que estás buscando los mejores precios para los materiales de la construcción, los materiales eléctricos, ¿no? Mejores materiales eléctricos para tu casa, para tu departamento, para la obra. Donde todo sube, en este lugar baja. Bien, precios increíbles. ¿Dónde? En la esquina de las Dulces, en Electridan. Aparte, muy buenos precios en lo que hay que usar ahora, ¿eh? Las lámparas LED, mirá. Electridan. Tenemos todo lo que necesitas en materiales eléctricos y de iluminación. Acercate a Río Negro 997, esquina French. Aprovecha nuestros descuentos para la construcción y el plan Ahora 12. Si hablas de materiales eléctricos y de iluminación, hablas de Electridan. Electridan. ¿Cuánta presión metió Villamitre del Gómez? Yo sé que la van a bajar la espuma. Y van a decir que bueno, pero igual son 7 puntos. Alguno más reticente irá a otra cosa. Pero Villamitre había ganado el viernes a la noche. Villamitre había sumado una buena victoria de visitante.
Hoy están más cerca en la tabla. La diferencia sigue siendo considerable porque son 7 puntos con un partido más. Pero habiendo ganado Villa Mitre, ¿cómo era el ánimo en el Carminal? El ánimo me parece que pasaba más por encontrar al equipo en una buena performance. Sacando lo que haya hecho Villa Mitre. Exactamente. El resultado y la tabla siempre importa. Pero buscaban de local revalidar un poco algo que finalmente no iba a pasar. A Olimpo le costó el partido, se encontró con un rival muy mañoso. Desde el minuto de juego, cuando Cavalotti se tira encima de la pelota, todos supimos que Bolívar llegaba a Bahía Blanca para rescatar el puntito. Sí, obviamente. A ver, cuando lo comparo y digo lo de Villa Mitre, Olimpo tiene su propio torneo. Es hasta ahora el mejor del torneo, indudablemente. Villa Mitre ha levantado mucho, pero más allá de eso, hablamos de la cercanía con el Clásico y había que ganar por eso también, ¿no? Sí, te da un plafón. Una catapulta diferente ganar. ¿Dictamina algo? No, porque no. En la primera ronda Olimpo perdió con todo lo que se generó porque Mayor puso todo suplente, que esta vez no lo hizo, con el propio Bolívar en Bolívar, y después jugó un muy buen clásico y lo ganó bien en el Carminati. Estuviste en una previa especial que tenía que ver con el Día de la Niñez. Teníamos que hacer un tópico referido justamente al Día del Niño, el Día de la Niñez, el Día de las Infancias, y había muchos pequeños que se... llegaban justamente al Carminati, un Carminati que vivió una verdadera fiesta con papelitos, digamos que fue una especie también de despedida justamente para el plantel que va a afrontar el partido el próximo miércoles. Y así lo vivió la gente. Miren Telefederal y aguanta Olimpo. ¿Nombre, maestro? Tiago. ¿Tiaguito, hincha de Olimpo de toda la vida? Sí. Sí. ¿Quién te regaló la primera camiseta? ¿Te acordás? ¿Papá? Mamá. ¿Cómo ven al equipo? ¿Están contentos con la campaña? Re bien, re bien. Súper felices. Sigue los pasos del capitán, de Martín, así que vamos a ver. Bueno. ¿Es tu ídolo Martín Ferreira? ¿Sí? A todos. Todos los jugadores. Sí, todos. Yendo a la cancha con la Peque, así que contento. ¿La primera vez que la trajiste, qué edad tenía? No, arrancamos este año con ella, que empezó a interesar más en el fútbol y eso, así que este año empezamos juntos. Bueno, hincha de Olimpo, ¿qué jugador te gusta? ¿Todos los jugadores? Sí. Bueno, ¿quién te regaló la primera camiseta? ¿Quién te la regaló, papá? Sí. Muy bien. ¿A qué edad lo trajeron por primera vez? Dos meses, un mes. ¿Un mes y ya lo trajeron? Un mes. Estaba embarazada. Ah, el ya. Último mes de embarazo vine también. ¿Por dónde viene el tema de Olimpo? ¿De la familia, del barrio? De la familia, sí, siempre de la familia, todo de la familia. Bueno, ¿quién le regaló? ¿Qué pasa? Agarra el tigre. Aguante Olimpo, ¿no? Sí. Bueno, ¿hoy ganan? ¡Así! ¡Así el gol! ¡Vamos todavía! Y así debe haber gritado el gol ese pequeño de todos los hinchas de Olimpo, ¿no? Me sentí identificado porque con Gimnasio me pasa lo mismo. Aguante, que el nene, me saco. Aguante, corazón, aguante, ¿no? Sí, terrible. ¿Cómo estaba? Estaba en llamas. Estaba bueno, terre el pequeño. Ramírez suspendido y ingresó, volvió Sebasco, ¿no? En el equipo. Exactamente. Hizo un doble 5 con el Turquito Ham y el Gurí Sebasco en la mitad de la cancha. La presencia de Amarilla, Guille y Da Silva, porque el que resguardaron en la semana, que tuvo alguna nana, fue el Tanque Vila. Y por una cuestión de precaución, me dijeron desde el cuerpo técnico de Olimpo, no estuvo ni siquiera dentro de los concentrados. Claro. De hecho, entró Pepe Ledesma, que jugó un par de minutos más dentro de lo que fue el partido. Muy, pero muy parejo. Ahora vamos a pasar a las imágenes. A esta hora, Román, el dato, después vamos a ver las razones, lo vamos a ver. Pero ha sido suspendido Ivo Dibuo, que es un recambio habitual. Hay que ver cuántas fechas, pero mínimo no estará en el Clásico. Las secuelas del final del partido, donde se armó un tumulto importante. El final del partido contó, además de con la polémica, con un tumulto entre jugadores. Sí. Aparentemente Ivo hizo una gesticulación y eso provocó
que es agarre, entre ellos con Palizzi, que también fue informado, sí, el número 14. Claro. Aquí la primera jugada polémica. Vázquez ahí convierte, para mí sale mal Villar, pica la pelota. ¿Qué entiende? ¿Offside? Sí. Ah, para mí no fue. Para mí no fue offside. Y si fue offside, es una jugada hiper recontra de VAR. O sea, que lo dije en la radio, para mí a primera vista no era offside. Sale mal Villar, le pica y Vázquez definía muy bien. Aquí comienza a gravitar amarilla en el sector también de Gustavo Mendoza. Ahí, Guille, que no tuvo de los mejores partidos. Falta que levante Guille. Erró algunos pases insólitos Guille. Bueno, lo cierto es que Pablito Ortega patea, la deja pasar Guille y va al córner en esa jugada. Aquí es la otra, la salida nuevamente. Este centro va a ser un poquito mejor. Ustedes fíjense, más fuerza, más rosca. En la segunda jugada, cabecea Hulk da Silva y la pelota se va por encima del travesaño. Dos líneas de cuatro bien apretaditas por el lado de Bolívar, aprovechando eso, algún balón detenido o la equivocación anterior, con un Aguirre que jugó muy, pero muy bien. Aquí el pase para el Zungui Blanco. Bueno, ahí acciona rápido Villar. Sí. Acciona rápido la tapa, Villar. De todas maneras, habían levantado la bandera para el Zungui Blanco, que fue recibido y cuando se lo despidió, con aplausos. Aplauso bien. Bien, bien, para bien. El Zungui Blanco. Aquí ni lo choca da Silva. No. Y Cavalotti en una acción digna de Martín Fierro, a propósito de que se vienen. Bueno, se arrojó. Vuelvo a insistir. Colocó tres saltos atrás, entre ellos Valencia, para marcar por el sector derecho. Lo ayudaba a Guerre. Muchos en la calle me dicen, bueno, pero Guille, Olimpo depende mucho de Guille. Guille se apagó. ¿Es tan así? ¿Lo estás viendo así, Román? Yo creo que finalmente va a tener un bajón futbolístico. Sí, no puede ser. Sí. Si esta no fue de las mejorcitas. Esta tomo y dame fue de las mejorcitas. Yo lo vi participativo ahí. Guille estuvo participativo, pero está errático. Por ejemplo, esa jugada en otro momento de Guille, fíjate que agacha la cabeza por allí, las convierte. Hoy no es el mejor o la mejor versión de Guille, pero es un jugador diferente que puede aparecer con alguna pincelada. Igual. Y fíjate vos que Mayor lo sacó. Eso también me sorprendió. Mayor lo sacó. Para mí, como Guille tenía esos partidos que por allí se le corre el patito de la fila, ¿vio? Me parece que Mayor optó por resguardarlo. Dijo, a ver si se manda alguna de Guille, me deja con uno menos. Y viene el clásico. Y viene el partido tan importante. Entonces lo cambió. Si usted me pregunta a mí, tenés los dos paradigmas. Claro. Nunca sacar a Guille, por el tipo de jugador que es, o va, en esta me parece que ameritaba y estoy con Mayor. Va a recuperar a Capraro para el miércoles, que la sacó baratísima. Fue a un hot sale de sanciones. La sacó barata, la realidad. Podrían haber sido dos fechas claramente. Sí, bueno, es una roja directa por jugó muy bien ese señor que pasaba ahí de largo en esa jugada, Vázquez. Aquí le queda a Duarte en una de las últimas ya. Y Sebastián Álvarez, que dice, me empujaron. Sebastián Álvarez jugó muy bien el zaguero de Olimpo. Y aquí la jugada del penal. Va Méndez abajo. Yo, la verdad, honestamente, señor televidente, si van a cobrar estos penales, debe haber unos 16 por partido, más o menos. Yo, la verdad es que el jugador se arroja en un gesto normal, típico del marcador, que es Quiroga. Facundo Quiroga. Claro, Facundo Quiroga, tenés razón. Ahí se arroja, fíjate. ¿Dónde está la mano? La mano izquierda. Puede pegar en la mano. Sí, sí. Ahí. No, lo que te digo es, ¿dónde está la intencionalidad? ¿Dónde está el corte del centro? La verdad, después va Méndez, hace un repiqueteo. Casi lo cierra, ¿no? Sí. Pavlotti se tiró bien, pero bueno, lo terminó convirtiendo. Antes de esto pasaron, no sé, 6, 7 minutos porque la gente de Bolívar no quería que se patee el penal. No. Lo que voy a decir del penal es, voy más para tu lado, pero no me animo ni a firmar una cosa ni otra, no de tibio, sino, Román, porque la imagen no tenés que tener una cámara desde el córner. ¿Cómo hizo para verla al árbitro entonces, no? Y esa también era otra cuestión. Quizás haya llevado por yo el lo gesto, que te digo ¿no? es, y acá el soy final, hincha ¿no? de un equipo. A mí me cobran este penal, la verdad, me indignaría. Sí. Me indignaría. Pero, como Olimpo otras veces... No, como todo. Le han quitado, esta vez le dieron. Y acá en el final, los jugadores de Bolívar estaban enojados porque dicen que Dibuó le gritó el gol. Claro, ahí está la imagen de Dibuó. Y se armó una escaramuza importante. Dibuó y Quiroga, que fue el que hizo el penal. Acá abajo Palizzi. Fíjate que entraron colaboradores. Y allí, la sucesión de ocho bochornos. Aquí Quiroga se cae. Hay un colaborador ahí de Olimpo. La verdad es que es una de catch la que sucedió.
Bueno, lo me río, perdón. ¿Saben por qué me río? Porque el Chiqui, que es el utilero de Olimpo. El chiquitito, el Chiqui, sí, justamente. El Chiqui en un momento dado quiere ir a separar y pobre se cae solo. Fue una... No, varios, creo que... se cayó Roncani, solo. Le mando un saludo muy grande al Chiqui, es un personaje. Realmente hemos jugado al fútbol juntos y me pareció muy, muy risueño esa circunstancia. Bueno, lo concreto es que Olimpo ganó sin sobrarle nada. Eso también es lo real. Pero bueno... pudo destrabarlo con ese penal dudoso, al fin y al cabo penal. Hay partidos que no importa el cómo, no, y no lo va a ver. Sino que el resultado final, y era lo que necesitaba sí. La gente, el equipo, el cuerpo técnico, los dirigentes, sí. Para llegar de cara a lo que yo denomino un campeonato, un mini campeonato dentro del campeonato, que son los dos partidos que se juegan. Uno ya se jugó en el Carminati y ahora en el Fortín. Y hay una situación, hace rato que de local a Olimpo no le sobra. Pueden pasar dos cosas. Obviamente que el nivel quizás no sea el fluido de los primeros tiempos, de las primeras de fechas, sí. Que es el bajón típico, que en algún momento lo tuvieron todos, pero en este caso no pierde, termina al fin y al cabo por una cosa u otra ganando, por jerarquía o por situaciones donde pelea hasta el final o la aparición de un penal en el final. O también puede ser que le agarren la mano. Entonces se transforma más en partidos de la categoría. Al principio se floreaba más. Y a todo esto súmale algún bajón individual desde el rendimiento. Que son todas cuestiones lógicas y que tendrá que ir sobre llevando. Bueno, vamos con la primera de las historias del día, que tiene que ver con el señor Rocola hoy, ¿no? Abel Méndez, que marcó el gol de la victoria. Exactamente. Escúchenlo porque un poco marca lo que fue la historia antes del penal y además lo sorprendente de quién va a disputarle la jugada y cómo decidieron ahí en el instante. Vamos. Antes de llegar acá a Olimpo, ¿cómo arrancó todo? Arrancó todo en Vélez, estuve 3 años ahí, 1 año y medio en el plantel con Ricardo Gareca, después al ser de Otamendi. Se hizo muy larga, estaba muy confiado, por eso justamente cuando agarré la pelota al principio le dije a mis compañeros que me dejaran, porque bueno, se acercó también Cristian, el Turco, Pepe, a preguntarme si estaba seguro y confiado, le dije que sí, que tenía mucha confianza. Así que bueno, agarré la pelota en eso. ¿Y quién fue el que más insistió? Y un poquito Pepe, creo. Pero es pesado, pero, Pepe. No, pero lo entiendo. Imagínate, yo también cuando me ha tocado estar parado por mucho tiempo, creo volver y hacer un gol y desahogarte. Agarré confiado y bueno, después sí, entro con mucho suspenso también, que costó un poquito. Era un partido de un 1-0, o si se abría en el primer tiempo, capaz que terminas 3-4-0, porque ellos iban a tener que salir a buscar. Pero bueno, yo creo que ellos vinieron a buscar eso. Fue muy evidente que del minuto 15 del primer tiempo ya se tiraba el arquero hacia tiempo, la pateaba la pelota. Pero bueno, es como vos decís, ya nos vienen a jugar de otra manera, quedan poca fecha y... los equipos que están peleando para entrar reducido, para no descender. Entonces todos los partidos se presentan de diferente manera. Nosotros creo que tenemos que seguir creyendo en lo nuestro y bueno, eso también nos llevó a tener esta victoria, en creer en nosotros y en ir a buscar siempre el partido. El partidito el miércoles, ¿no? Sí, duro, duro, como todos. Todos los partidos son duros, todas son finales, pero bueno, tiene un plus, que es el clásico. Y nada, vamos a ir como a todas las canchas, a buscar el resultado, a buscar ganar. ¿Qué música le pondríamos al gol? A esa previa, al repequeteo, que no dejaban patear, todo. ¿Qué banda, qué tema le podemos... Una banda, no, por ahí no te sale el nombre del tema o lo que sea. Y soy de escuchar mucha música cristiana. Soy muy creyente y escucho mucha música cristiana. Pero bueno, nada, en este caso, por el partido y todo, algún cuarteto, no sé, Ulises. Bueno, hasta ahí entonces Méndez y la Rocola. Román... Esta es una historia bis que traes de un hombre que jugó poco, pero cuando jugó rindió. A mí me sorprendió, primero porque jugó muy bien Sebastián Álvarez, pero segundo me encontré con una persona muy educada, buen declarante y con una propuesta... Un romántico. Un romántico, ¿eh? No solamente murió con Leo Matioli, sino tenemos a Sebastián Álvarez. Vamos. Antes de llegar acá a Olimpo, ¿cómo arrancó todo? Arrancó todo en Vélez, estuve 3 años ahí, 1 año y medio en el plantel con Ricardo Gareca, después al ser de Otamendi, un pueblo de acá a 500 kilómetros, cerca de Mar del Plata, me fui a Unión de Mar del Plata, donde conseguimos el ascenso a la B Nacional, ganándole a Talleres la final. Después me fui a Camioneros, donde pudimos conseguir también el ascenso al Federal A, de Camioneros Pandemia. Vuelvo y caigo en Bolívar, en ese momento manejado por Tinelli y Escoltore,
Y bueno, también tuve la suerte de ascender ahí con ellos. Entonces Mayor te trajo porque sos un talismán, hermano. Ascendiste con todos los equipos, quiere que te diga. Ojalá, ojalá, Dios quiera. Yo estoy para ayudar, lo dije desde un principio y bueno. ¿La familia? ¿Cómo estás asentado acá en Bahía Blanca? ¿Cómo se compone? ¿Estás solo? ¿Estás con alguien? Estoy con mi novia, con mi futura esposa. Ahora. ¿Propusiste casamiento ya? Propuse casamiento. Sí. ¿Cómo le propusiste casamiento a...? Bueno, nuestro programa va más de eso, de las historias por detrás. ¿Cómo le propusiste casamiento a tu...? ¿Está allá tu señora o no? No la veo. ¿No está ahí? Ah, pues si no la llamaba. Bueno. Con Facu Franchino nos fuimos cuando jugamos contra Círculo allá en Otamendi. Justo mi señora se había recibido, contadora pública. Y nos vamos a una fiesta sorpresa. ¿Facu me acompaña? Vamos. Fenómeno, Facu. Fenómeno. Un amigo, una gran persona. Nos fuimos, le caímos de sorpresa y entre banda en vivo, fiesta, familia, amigos, digo, no hay mejor momento que ahora. Paré la banda en vivo y le digo... Agarré el micrófono. Agarré el micrófono y le dije que tenía una propuesta y bueno, esperaba tener el sí. Nunca lo habíamos hablado, fue todo sorpresa, pero fue la mejor decisión... Una fiesta abajo, hermano. La mejor decisión que podía haber tomado. El reconocimiento para ella porque es la persona que la que llego y está, y la que no me citan y está. Bueno, agendalo, para tu futuro, Román. Hacé como Álvarez. Vale. En un ratito contamos cómo se pueden ganar las camisetas para el clásico, la de Olimpo, la de Villamil. Estoy muy ensimismado en el partido y lo linda que son las dos las camisetas. Las dos, obviamente. Bueno, muy buena. Tande cuando volvemos, San Sinena, y en vivo hablamos con el Tucu Peralta de Villamitre. Rapidito nos vamos a ver lo que pasó en Chivilcoy con la derrota sobre el final de San Sirena, que se traía un puntazo hasta ese momento. Sí, realmente el equipo sensación por racha, hoy es por resultados, indudablemente es el equipo de Chivilcoy. Claro. De Independiente de Chivilcoy, que arrancó como siempre de la mano de Salvagio, un jugador con mucho gol. Mucho gol, sí. Con mucha presencia. Chivilcoy ha mejorado. Y acá la jugada, ¿no? Acá la jugada del penal. La mano de Núñez cobra penal. El árbitro. Acá me parece que en esa no hay duda, es penal. Está de frente, ¿no? También la cámara. Exactamente. Pupo, ataja muy bien Pupo. En esta, muy bien 10, diría la profe. En dos ocasiones, aparte, sí, porque el rebote también. Sobre Salvagio, como bien decíamos. Después el balón detenido, como siempre, excelente fruta madura el balón detenido para abrir los encuentros. Sí. Salvagio. Dos cabezazos en el área, generalmente es gol. Exactamente. En el segundo palo no llegó a cerrar el jugador de San Sinena. Me gusta esa cámara, ¿eh? ¿Te gusta? Me gusta esa cámara, bueno, está buena. Bueno, sin cancha de Olimpo y una cámara que la nosotros teníamos arriba, ¿no? Pero quizás... En piso. Claro, a ras del piso. Me gusta esa. Decretar el tema de la jugada. Y después quedó la pelota bollando. Quedó en offside en Independiente Chivilcoy y media vuelta clavó Marcia Martinoli. Muy bien, se nota la escuela de gimnasia ahí en ese movimiento, bueno. Y en la definición. Faltando 15, lo empata, era un punto importante para San Sinena, que se quedó con un poco de sinsabor de por ahí empatado. Había que cerrarlo, Bonjour, ¿qué pasó? Y no pudo. Don Darío, que no estaba, claro, estaba suspendido. Y San Sinena tuvo alguna ocasión más. Me hablan más de buenas contras de San Sinena, que vemos algunas en imágenes, pero que no pudo terminar entonces concretando. Sí, fíjate que tuvo, porque Independiente fue justamente para ganarlo y San Sinena de contra, con la velocidad de sus jugadores... Pudo llegar a la victoria. Allí la tapó muy bien el arquero. Y en esta... Acá pedían penal. No termina siendo. No, para mí llega la pelota el Flaco Fiol bien, de buena manera. Y luego está... Otra vez córner. Casi, erra. Sí, erra. El jugador tiro libre en el área. Bien por Pupo. Ya a esa altura también una de las figuras del partido. Y acá jugó Herrera, ¿no? Sí. En el manotazo. Fíjate vos, Bernal. Pupo había atajado un penal. Había sido, sí, tuvo y todo, en la única que se equivoca, la pelota termina adentro. Fíjate vos, una lo lástima. Que es el arquero, ¿eh? Qué injusto, realmente increíble. Una verdadera lástima. Y se escapó. Hay que sumar de local ahora en Cerri. Bueno, antes de seguir y meternos en Villamite, escribí tu nueva historia con Filipone de Propiedades, el mejor asesoramiento a la hora de vender, comprar y alquilar casas, terrenos, departamentos y más, Román. Si estás buscando oportunidades de inversión distinta, novedosa, consultá en Howard Johnson, Bahía Blanca, y además cuentan con el mejor loteo en Pehuenco, reserva Darwin. Anda pensando en tus próximas vacaciones. Ingresá a filiponepropiedades.com. Mirá. El mejor asesoramiento inmobiliario lo tiene Filipone Propiedades.
Casas, departamentos, terrenos y más. Encontranos en 11 de abril 573. Filipón Propiedades. Qué valioso el triunfo de Villamitre por varias cosas. Primero, ganar una cancha muy hostil y complicada para los equipos de la liga. Segundo, porque es la previa del clásico y así como lo mencionábamos Olimpo, también lo marcamos en Villamitre. Y tercero, por reafirmar el buen momento, ¿no? Sin lugar a dudas, en un terreno habitualmente hostil, con una buena presentación. Y hay otra cuestión, el hombre que convierte el gol volvió de una muy buena manera. Viste que claro, a veces las lesiones, te cuesta otra vez encontrar el ritmo y me parece que Peralta ha vuelto con un rendimiento realmente excelente, ganando minutos. Carlito lo fue llevando de a poco. Sí. Y el partido que se daba con mucha paridad habitualmente en San Luis salen este tipo. Imponderable. No tuvo la zaga central porque Del Greco lesionado, hay que ver si llega mañana, está complicado, al miércoles, perdón. Y Manchafico, anunciado como titular, tuvo una descompostura en la entrada en calor. Algo parecido le había pasado a Distaulo horas antes, pero Distaulo fue tan antes, fue en el hotel, que pudo jugar a la noche. Como lo de Manchafico. Estiman algo de eso. Manchafico fue previo al partido, ya, en entrada en calor, no jugó. Ingresó Musiñac en el lateral, Tanner y Pesi la dupla central. Tuvo que cambiar tres cuartos de la defensa. Todo, salvo... Ahora, pobre Manchafico, le pasan todas. Sí. Realmente increíble. Bueno, transcurrió el cotejo, alguna que otra situación. Y lo vamos a saludar a Martín Peralta, porque queremos repasar el partido mientras tanto con él. Ahora te vamos a ver en un ratito en pantalla. Tucu, ¿cómo estás? Luciano y Román, te saludamos, ¿bien? Hola, hola, todo bien, todo tranquilo. Bueno, qué victoria que metieron, ¿eh? Sí, sí, sabíamos que iba a ser muy duro y la verdad lo... Vamos a sacar adelante. ¿Cómo fue el partido en sí? Vos decís que fue muy duro. ¿Contaron con alguna situación? ¿Esto del imponderable del equipo también, que se tuvieron que reacomodar? Sí, fue una... La verdad que estamos todos preparados para jugar un partido. Lo que le pasó a Manchafico... lo habíamos sentido en el momento porque es un jugador muy fundamental para nosotros y bueno, pero como te dije recién, estamos todos preparados para estar a disposición del cuerpo técnico y lo supimos sacar adelante. Jugaba un poco en la previa, no sé si en inconsciente, que se venga el clásico. ¿Cómo se aparta si eso pasara? ¿Cómo se apartaron de eso? Y obviamente el mensaje de Carlos, que seguramente haya sido enfocarse directamente en ese partido porque se los vio muy bien, ¿no? Sí, no, sabíamos, nosotros teníamos la cabeza en Estudiantes. Íbamos partido a partido. Teníamos que salir a ganar, necesitábamos ganar para alejarnos un poco de ellos que nos venían, vienen atrás de nosotros. Y bueno, por ahí sí, uno piensa en que el miércoles tenemos un partido muy importante para toda la gente de Villa Mitre y también como para nosotros. Como goleador, como hombre que te gusta convertir, ¿un poco soñás con este tipo de encuentros? De hacer una conquista, ¿cómo lo vivís la previa? Sí, no, tranquilo, hoy hablábamos con los chicos que ojalá el día nos ayude, esté hermoso también para que puedan ir nuestra gente a la cancha y la verdad, la ansiedad está siempre por ahí mismo porque le decimos ansioso a pero no, la ansiedad va a estar siempre, ¿no? De mi parte no veo la hora que sea miércoles para estar ahí y vivirlo en nuestra cancha va a ser único. La última, ¿qué partido imaginás el del miércoles? Porque son dos equipos que están bien. Sí, lo que me imagino va a ser un lindo partido, ellos juegan bien. Intentan jugar, así que
nos va a ayudar muchísimo la cancha también, porque está muy linda. Y bueno, ojalá que sea un partido diferente a lo que se jugó en su cancha. Que sea lindo para la gente también, más que nada, y que gane el mejor. Y en esto, ojalá que sea Villa Mitre. Bueno, Tucu, la verdad que el tiempo apremia, seguramente hablaremos más el miércoles en la cancha. Te mandamos un abrazo y lo mejor. Saludo a Cosciarini, que te asistió perfectamente. Sí, igual ahí, déjame mandarle un saludo, chico, y a Cosciarini, que cerró los ojos y le pegó para arriba y se encontró con una asistencia. Bueno, va a haber vuelto de esto, ¿sabes? Por la anterior vez le diste al Chupachichi y ahora le das a Cosciarini, así que esto trae vuelto, ¿sabes? Que la historia continúa. Dale, dale. Le mando un abrazo a todos. Que bueno, siga bien. Hasta ahí Martín Peralta, Nicolás Peralta. Voy a agarrar la camiseta de Olimpo de mi lado. Vos tenés la de Villamite y cerquita. Agarro. Sí, estás agarro. Habilitado acá por dirección. Las redes de Telefe Bahía, ingresan a las redes de Telefe Bahía. Seguramente entre esta tarde, en las próximas horas, vas a saber de qué manera. La estamos mostrando al revés, pero está linda de este lado también. Sí, como que no, de los dos lados que mostraron. La publicación donde van a poder ver cómo ganarte la camiseta de Olimpo o la de Villamitre. Ingresan en el feed del Instagram de Telefe Bahía. Allí van a ver la publicación, que va a estar fija. Ahora claro. Te permite eso la red social. Ingresan y ahí ven. Entre viernes y sábado se va a hacer. Es muy fácil. Y el lunes la vamos a entregar en vivo en Telefederal. Sí. Bueno, esta es la tabla, nos tenemos que ir rapidísimo. El miércoles Liniers va a pico, el clásico Villamitre Olimpo, que va a tener trascendencia no solo en Telefederal, sino también en Telefe Noticias Román. Y el partido de Sancinena ante Sol de Mayo. Muy bien, nos reencontramos entonces. Rapidito, no nos queda otra. Hasta la próxima. Gracias.